Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Veo que ya ahí comenzaron a conectarse, ¿verdad? A la sesión número 13 de esta capacitación, de este webinar, enfocado, ¿verdad? A los temas intermedios de hojas de cálculo de Microsoft Excel. Bienvenidos a todos. Esperando pues que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Vamos a dar continuidad, ¿verdad? A los temas que están programados para ir desarrollando, ¿verdad? Esta capacitación. Aún se están incorporando, pues, compañeros, ya veo algunos, vamos a ir tomando nota por parte de la asistencia, veo que ya hay varios. Bien, Catalina, veo que ya está. Sí, presente. Gloria Herrera. Sí, Iván aquí Porras. estoy. Muy bien. José Luis Cortés. José Vladimir Ramos. Lisette Marisol. Presente. Presente. Gracias, Rocío Beatriz Cabezas. Teresa Castaneda. Presente. Erika, veo que se acaba de incorporar. Estamos tomando la asistencia. Muy bien. Vamos a iniciar, ¿verdad? En ya esta jornada. El día de ayer, ¿verdad? Revisamos la temática enfocada a lo que era la parte de los índices, ¿verdad? Y les compartí el archivo. Vamos a continuar con ese mismo y luego voy a dar la apertura para el tema correspondiente a lo que es seguridad de hojas de cálculo, seguridad en libros de Microsoft Excel. Bien, voy a compartirles el archivo. Es este, es el que vamos a revisar, el mismo pues que teníamos el día de ayer. Gracias, Iván. Ya le tomé su asistencia. Muy bien. Ok. En el caso de los índices, ¿verdad? Para hojas de cálculo, esto está enfocado, ¿verdad? Es un tema bastante bonito, no tiene nada que ver con fórmulas, con funciones, ¿verdad? Como lo mencionamos el día de ayer. Está enfocado, ¿verdad? Más que todo en el desarrollo de hipervínculos, lo cual nos va a permitir poder enlazar de una hoja principal, ¿verdad? Mandar a llamar cada una de las hojas de cálculo que tenemos incorporados dentro de nuestro libro de Excel. Vea que el libro, ¿verdad? Es en sí todo el archivo, ¿ya? Todo el archivo dentro de un libro. Usted puede tener una hoja, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5, 6, 7, 8, etcétera. En el signo más, usted hace clic y va incorporando diversas hojas. Esto se da, ¿verdad? Cuando tal vez nosotros en una hoja administramos, pues, que un inventario. En la hoja 2 administramos una base de datos de ventas. En la hoja 3 incorporamos la planilla de pagos. En la hoja 4 yo incorporo las horas extras, el control de horas extras, etcétera. Y así sucesivamente, yo voy complementando en cada una de las hojas y a veces ese archivo tiende a ser bastante grande. O bien, ¿verdad? Si nosotros en cada una de las hojas por meses tenemos la contabilidad de un cliente en el mes de febrero, la contabilidad del cliente X o la contabilidad del cliente Y, etcétera, y pues nos vamos llenando de hojas de cálculo. Llega un momento en que nosotros ya no visualizamos, ¿verdad? Tal vez yo voy agregando más y más, entonces tiende a desplazarse la información al lado izquierdo y ya no visualizo. Entonces, yo puedo crear al inicio mi índice, ¿verdad? Tal y como dice acá, índice a las hojas de cálculo. Si hago clic en el mes de enero, observe, nos aparece pues una manita un poco similar como cuando hacemos clic en una opción al navegar por el internet. Clic y me lleva a enero. ¿Sí? Regreso a índice, vamos a crear para febrero, marzo, abril, mayo. Como ustedes tienen el archivo, ¿verdad? Para los que lo tienen habilitado, vamos a complementar. Febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, ah no, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y así sucesivamente. Noviembre, y diciembre. Muy bien. Ahí tenemos pues todos los meses del año. Usted a cada uno, ¿verdad? Puede asignarle un color de etiqueta. Para los que lo estamos trabajando, clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta, etc. Voy a regresar a enero. Perdón, a índice. Ya tenemos la de enero. Entonces, acá, ¿verdad? Yo puedo colocar los nombres, ¿verdad? Puedo colocar automáticamente, en este caso, porque los meses son consecutivos mediante una lista generada. Me puedo ubicar en la esquina inferior derecha. Y mire, automáticamente me aparecen los meses del año. Y esto es porque son listas personalizadas y pues ya están creadas dentro de lo que es Excel, ¿sí? Aquí, si yo me voy a febrero, se va a enero, si usted observa. Marzo se va a enero. ¿Por qué? Porque como he hecho una copia, ¿sí? Hice una copia, entonces automáticamente el hipervínculo de enero se ha copiado a febrero, marzo y abril. Vamos a hacer las modificaciones respectivas. Clic derecho, modificar hipervínculo. Clic derecho, modificar hipervínculo. Ahora bien, en esta sección donde dice texto, es el texto, valga la redundancia, que ya tengo en la celda seleccionada, en la celda donde estoy ubicada. Dice, escriba la referencia de la celda, ¿verdad? Sí, escriba la referencia de la celda, pero acá yo ya tengo el nombre del texto, febrero. Ahora, donde, en la sección que dice vincular a, yo puedo vincular esta palabra a un archivo o página web existente, a un lugar de este documento, a crear nuevo documento o a una dirección de correo electrónico. En el caso de seleccionar archivo o página web existente, yo tendría que especificar, por ejemplo, la dirección web a la que deseamos que vaya. Por ejemplo, inglescorporativo.net, por ejemplo, ¿sí? Aquí yo puedo especificar la dirección web de la página o del sitio web al que deseo que vaya, en caso que yo seleccione archivo o página web existente. Bien, en el siguiente ejemplo, ¿verdad? Dice lugar de este documento. Es aquí donde yo me voy a ubicar en este instante, ¿verdad? Para seleccionar un lugar de este documento. Si usted observa, se muestra el listado de los nombres de las hojas de cálculo que yo ya tengo activadas, que yo he creado. E inclusive la hoja 1 y la hoja 2 a la cual no le cambié el nombre, ¿sí? La hoja 1 y la hoja 2 a la cual no le cambié el nombre. Bien, voy a seleccionar para ello febrero. Ojo, el mes de enero, si usted observa, ya tiene como unos apóstrofes. Eso indica que ahí ya hay un hipervínculo. Selecciono febrero, aceptar, ¿sí? Aquí aparentemente, ¿verdad? Como que no ha sucedido nada, se mantiene como está. Hago clic en febrero y me lleva directamente a la hoja febrero. Lo que podríamos hacer en este caso, pues tal vez colocar una figurita, vamos a poner una flechita, ¿sí? Lo cual tal vez me permita acá ir al índice, ir al índice. ¿Sí?
Sí, acá una pequeña flechita, ¿verdad? Y pues la pudiese poner tal vez a la par de la tabla de datos o en algún encabezado de algún texto, ir al índice. Y aquí pues ya lo decoro. Ajá, y con eso pues yo ya puedo también regresar al índice principal. En el menú insertar, vamos a encontrar también la opción de hipervínculos o vínculos, que crea un vínculo en el documento para el acceso rápido a páginas web y archivos. Los hipervínculos también le pueden llevar a otros lugares de los documentos, que es lo que estamos trabajando. No necesariamente me va a llevar a la misma sección del libro, sino que me puede llevar a otro archivo de Excel que yo ya tenga guardado en una carpeta o en una unidad de disco. Me puede llevar a una página web inclusive. Hacemos un clic en hipervínculo y voy a seleccionar lugar de este documento. Me voy a marzo, perdón, a índice. A índice, a aceptar. Hago clic acá afuera. De igual manera, mire, ya tiene al mover el mouse sobre él, me aparece una manita y se muestra en chiquitito la ruta de desplazamiento al cual se va a ir. En este caso, pues me aparece user, mi nombre, ¿verdad? Porque es la carpeta download donde está guardado, pues, el archivo índice a las hojas de cálculo. Hago clic y me lleva a índice. Hago clic en febrero, en enero. Puedo copiar y pegar el objeto. Fíjese que sí funcionaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre me va a llevar a índice. Puedo copiarlo. Puedo pegar el objeto en enero. Ay, perdón. A hacerlo de nuevo. Clic derecho. Copiar. Clic derecho. Pegar. Ahí está. Mira. ¿Es necesario modificarlo? Vamos a revisar y creo que no. Mira, hipervínculo. Y aquí está. Lugar de este documento, aquí está señalado, se ve como en un tono gris, chiquitito, en un tono gris. Aceptar. Hago clic en ir al índice, febrero, ir al índice. Bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? Bien, me lo hacen, por favor, trata la manera de complementarlo. Los que tienen ahorita su equipo, ¿verdad? Y están trabajando a la par mía, por favor, háganlo y me comparten sus pantallas. No se les olvide colocarle color a las etiquetas. Voy a dejar de compartir, voy a darle la opción para que me compartan y así voy viendo cómo lo van haciendo, por favor. Bien, me comparten sus pantallas. Ahí está, ya varios pueden compartir. Aunque no lo hayan terminado, así voy viendo cómo van avanzando. Gracias, Graciela. Bien, mientras van compartiendo, ¿Me voy a dices meter. que mi pantalla? Sí, ya la veo. Yo hice una carita. Ah, va. Ajá. Y al presionar me manda a la mes de febrero porque así lo hice el mes de febrero. Pero Sí. en índice, ¿qué hay? Ah, en índice, aquí está. Vaya, haga clic en marzo. En marzo, aquí estoy. No, pero se va a enero. Tiene que cambiar la ruta. Tiene que cambiar la ruta. Tiene que modificarla en el índice. Clic derecho. Clic derecho.
modificar hipervínculo. Modificar hipervínculo. Ahí haga el enlace. De marzo se va a la hoja marzo. Aceptar. Va. Ahora lo mismo. Vaya a abril. Seleccionen índice. La hoja. Seleccionen índice el texto abril. Clic derecho. No, mira, se va siempre a enero. Entonces hay que hacer el cambio. Clic derecho, modificar hipervínculo y lo vamos haciendo. Muy bien, quiero ver el de José Vladimir. No sé si ya lo hizo. Erika. Ahorita lo muestro. Va, por favor. Sí, ahorita anclo su pantalla. Ay. Enero, ajá. Ir al índice. Permita, ajá, sí. Perdón. Ir al índice. Febrero. El índice. El índice. Marzo. Marzo. El índice. Ok. Abril. Abril. Ir al índice. Mayo. Mayo no ha copiado todavía el otro. Entonces hagamos la modificación, por favor. Y le cambien color a las etiquetas. Gracias. Bien, Lizeth, ¿me puede compartir? Lick, solo que quiero seleccionar como la flecha, pero cuando le doy clic me tira al índice. Haga clic afuera para que la flecha no esté seleccionada y luego hace clic en la flechita. O no sé si me puede compartir para checar. No sé si logro ver ahí. No, aún no veo. Bien, los demás compañeros, ¿me comparten, por favor? Ok. Ah, sí, ahorita estoy viendo su pantalla. ¿Y qué se quedó, Catalina? Vaya, cuando selecciono aquí, me tira el índice. Veo nada más la pantalla de Zoom que dice transmisión de pantalla. Bien, Rocío, no sé si me va a compartir. Sonia. Ahí estás. Vamos a índice. Qué rápido lo pasó. Febrero. Marzo. Ajá, ahí pueden crear, vean, una flechita o una imagen u otro elemento, pues que me lleve al índice. Le tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo hicieron? No, si se puede colocar ahí en índice, por favor. Vaya, ¿cómo hicieron para que no aparezca lo demás del libro de Excel, sino que solo aparece en relleno de color verdecito? Algunas hojas están, algunas, perdón, algunas columnas están ocultas. ¿Y para colocarle ese relleno lo hicieron dándole fondo a la hoja o como una forma? Como una forma. Si usted ve, perdón, ubíquese. Ah, seleccionaron el rango. No, no, ajá, ubíquese, sí, seleccionando el rango. Y también ubíquese a la, no, el perdón, el fondo gris del lado derecho. Va, ubíquese ahí en la parte de G. Mueve el mouse
ahí a la parte, a la orillita de la letra G, ahí se desplácelo a la derecha. ¿Ve? Ahí están todas. Uy, ahí las ocultó. Ahí está. Hay que ponerlas todas. Bueno, dicho esto, ¿quién es este señor que aparece ahí en la imagen? Sí, Albert Einstein. Excelente. Albert Einstein. ¿Quién no lo va a conocer? Ya sería raro. Ah, ya. Gracias, Lic. Va muy bien, Sonia, gracias. Vi que lo hizo. Tal vez solamente agréguele sí. El objeto. Ajá. Eso. Ah, ok. Digamos acá. Sí. Ah, ok. Ok. Gracias. Bueno, Esmeralda. Buenas noches. Noches. Voy conectándome. Ahora te estoy viendo, voy a anclarla. Veo todas las hojas en la parte de abajo que ya le cambió. Y hacemos un clic ahí en septiembre, por ejemplo. Y la lleva, ah, sí, la lleva a la hoja de septiembre. Hacemos clic en índice en la parte superior. Ok, y la lleva al índice. Muy bien. Sí, veo que lo hice. Muy bien, gracias. Gracias. Sí, ya lo vi. Bien, ¿le funcionó, Graciela, a usted? Sí. Lamentablemente no funcionó. Bien, dudas o inquietudes, vean de que la temática, ¿verdad? No está muy, muy complicada, no es, se requiere pues de fórmulas o de una función específica para la creación de los índices. Y esto pues se le llama así índice, ¿verdad? Porque le va permitiendo desplazarse a cada una de las hojas de cálculo. La herramienta que estamos implementando es la generación de hipervínculos, ¿verdad? Usted puede tener acá, ¿verdad? Otro nombre, ¿verdad? Por ejemplo, ir a Google. ¿Ya? Hago clic derecho, definir hipervínculo o hago clic en hipervínculo. Y acá, pues, yo selecciono archivo o página web. ¿Ya? ¿Sí? Y aquí, ¿verdad? Escribimos, en todo caso, la dirección web a la que yo deseo ir. Aceptar, ¿sí? Vea que cuando se crea de forma inmediata el hipervínculo, esto se muestra de un color azul. Una vez yo ya haya hecho clic sobre él, ya haya interactuado con el hipervínculo, pues me cambia a un color pues diferente. Hago clic y pues vamos a ver, ahí está, cargando el navegador. Ya, aquí usted pues lo puede definir a cualquier sitio web. Muy bien, voy a dejar de compartir un ratito y voy a presentar pues la temática relacionada a la sesión número 13 que conlleva a la protección y seguridad de datos dentro de Excel, ¿verdad? Un tema bastante bueno, ¿verdad? Donde nosotros pues podemos establecer una contraseña para nuestro libro, para nuestro archivo, para nuestras hojas de cálculos, e inclusive, ¿verdad?, para el contenido de una hoja. Bien. El objetivo, ¿verdad?, en todo caso, es implementar, ¿verdad?, que usted ponga en práctica la protección de la información, ¿verdad?, tanto de libros como de hojas de cálculo, para que otros usuarios no tiendan a revisar su información, para que otro usuario, ¿verdad?, no venga y abra sus archivos y se encuentre pues que tiene contraseña y se encuentre que está protegido. En todo caso, ¿verdad?, hay compañías que a veces, ¿verdad?, se tienden
tienden a compartir. A veces se da eso, que tal vez, ¿verdad?, dentro de las empresas se trabaja bajo red y pues yo comparto un archivo con diferentes colegas. A Graciela yo le asigno la hoja 1, a Erika le asigno la hoja 2, a José Vladimir va a trabajar en la hoja 3, Sony en la hoja 4, etc. Comparto el libro, pero cada usuario, cada colaborador se encarga de trabajar en una hoja respectiva. Ahora bien, yo puedo, ¿verdad?, hacer que mi información que estoy trabajando en mi hoja que me han asignado, protegerla, proteger las fórmulas, proteger las funciones, proteger cierto contenido para que no venga otra persona que desborrármela. Tal vez va a visualizar ciertos aspectos, pero puedo proteger tal vez esas funciones que me han costado tanto hacerlas y que no tan fácil pues me las vengan a ver o querer alterar algún dato. Bien. La protección y seguridad de Excel dice que nos permite proteger nuestro trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña, con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegido de una hoja de cálculo, para que no se eliminen, ojo, para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. Entonces, vamos a explicar ahorita las diversas opciones principales para distribuir y proteger los archivos en Excel. Esto nosotros lo vamos a encontrar en el menú archivo en información, pero voy a hacer una advertencia. Cuando nosotros agregamos contraseñas a nuestros libros, a nuestras hojas de cálculo, es importante que nosotros hagamos un banco de contraseñas, una lista de contraseñas, que tengamos un guardado, ¿verdad?, de qué contraseñas estoy utilizando. La advertencia nos dice, si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. No debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, también van a estar seguros, ¿verdad? Debe pensar siempre dos veces antes de distribuir los libros de Excel que contengan información personal, como números de tarjetas de crédito, número del seguro social, identificación del empleado, entre otros. Es decir, asignar una contraseña segura. La protección a nivel de cálculo, a nivel de hoja de cálculo, no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Entonces, vamos a ver cómo se implementa, ¿verdad? En el menú inicio, acá en información, yo voy a encontrar proteger libro. Abrir siempre como lectura, cifrar con contraseña, proteger la hoja actual, proteger la estructura del libro. ¿Sí? Cifrar con contraseña, que es la primera, me va a indicar, ¿verdad? Voy a poder asignarle una contraseña de apertura. Al momento que yo haga clic en el menú archivo, abrir, ¿sí? Me va a pedir la contraseña. Entonces, ahí es donde yo se la puedo asignar para que no venga, ¿verdad?, otro usuario a mi carpeta y abra mi archivo. Proteger la estructura del libro. Acá dice, evita cambios no deseados en la estructura del libro, como por ejemplo, eliminar una hoja de cálculo, agregar hojas, cambiarles el nombre, cambiar el color de etiqueta, mover o copiar hojas dentro del mismo libro. Eso no me lo permite si yo protejo la estructura del libro. ¿Sí? Tengo también proteger la hoja actual. Con la protección de la hoja actual, ¿verdad? Controla los tipos de cambios que se pueden hacer, que pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. Como cambiarle color a la fuente, desactivar algunas opciones del menú,
evitar que vean mis fórmulas o mis funciones. Bien, vamos a ver cómo se trabaja esto. Lo vamos a trabajar con el mismo archivo. Voy a utilizar siempre el mismo. Bien. Voy a guardar este archivo, mire. Archivo, guardar coma. Lo voy a guardar en mi carpeta semana 3. Le vamos a poner acá índice. Índice guión bajo libros. Este nombre le voy a asignar. Índice guión bajo libros. Muy bien. Aceptar. Lo estoy guardando, ¿verdad? Porque estoy especificando la ubicación. Como mencionamos en las láminas, archivo, ¿sí? Archivo, información. Acá estoy, ¿verdad? Dentro de la información del libro de Excel. Mire, archivo, información. Acá tengo proteger libro, inspeccionar, versiones, opciones de vista. Acá donde dice proteger libro, dice controle el tipo de cambio que los demás pueden hacer sobre este libro. Y acá tengo marcar como final, cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el archivo. Voy a hacer un clic. Precaución. Advertencia. Si pierde u olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Es aconsejable que guarde una lista de contraseñas y sus nombres de documento correspondiente en un lugar seguro. ¿Ya? Porque después nos puede costar recuperar el archivo. Yo le voy a poner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ese nombre le voy a asignar al archivo. Aceptar. Me pide, mire, confirma. Confirme. Repita la contraseña. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Vea que me ha cambiado acá. ¿Sí? Me ha cambiado este gráfico. Ok. Archivo, guardar. Lo guardo. Voy a cerrar para que vean el efecto. Graciela. Y para hacer la lista de contraseñas, ¿cómo se hace? Ah, no. En ese caso, bueno, si digo crear una lista de contraseñas, usted puede tener una libreta y ahí anotar las contraseñas que usted asigne en su momento dado, y que esa libreta no se la va a encontrar, que no se la encuentren sus colegas de trabajo, por ejemplo, o no la vaya a perder. A eso me refiero, crear una lista de contraseñas. Por ejemplo, si a este yo le puse 1, 2, 3, bueno, voy a tomar mi agenda, ¿sí? Mi agenda diaria, y voy a poner contraseña, libro, pagos, por ejemplo, le puse a la contraseña 1, 2, 3, 4. Sí, a eso me refiero con crear una lista de contraseñas. Tomar en cuenta que a veces esta nos falla, ¿sí? Se nos olvida. Máxime si somos de los que utilizamos una contraseña ahora, otra contraseña mañana, ¿verdad? La contraseña del correo es esta, la contraseña de la plataforma es esta, la contraseña del correo personal es esta, la contraseña del correo del trabajo es este, etcétera. ¿Me explico? Entonces, si tomamos las mismas contraseñas que comúnmente utilizamos, bueno, tal vez no vive ese problema, porque es fácil para recordar, porque es lo que yo utilizo con frecuencia. Pero si a veces nos falla nuestra memoria, entonces hagamos una lista, ¿sí? A mano de las posibles contraseñas que podamos utilizar. A eso me refiero, Graciela. Está bien, Link. Ya lo entendí. Pensé que eso podía ser una lista ahí mismo, como guardando otra, por si acaso se nos olvidaba, pero siempre en Excel. No sé exactamente qué era para anotar. Ah, sí, era anotada. Sí, así lo genero, ¿verdad? A tener anotado, sí. Porque a veces se da, ¿sí? Yo en lo personal a veces manejo la plataforma de acá, de la corporación, la plataforma de la universidad, la plataforma del colegio, que el correo de aquí, el correo de allá, la plataforma de aquí. Entonces son varias
accesos donde a uno le pongo una contraseña, a otro le pongo otra. Entonces me pasa igual, creo, así aparte un listadito de contraseñas, porque sí, a veces se da que se nos olvida. Bien, entonces, en este caso, pues, para recuperar el archivo, sí, se complica un poco, porque si usted se fija al momento de que asigne la contraseña, no hay ningún espacio que me diga pregunta de seguridad, así como en los correos. Usted puede poner una pregunta de seguridad o el número de teléfono para poder recuperar. Sí, se ha fijado que a veces nos pasa eso con las cuentas de Gmail o de Google, que yo ingreso a otro dispositivo y a veces me pide como el enlace o la vinculación, la sincronización al celular. A veces sucede eso, pero acá él no me pide en ningún momento ningún medio para relacionar la contraseña y poder recuperarla. ¿Me explico? Bien, entonces me voy de nuevo a archivo, abrir, equipo. Voy a buscar acá la carpeta de la semana 3 donde estoy guardando. Y acá voy a elegir índice libros. Índice libros, abrir. Ahí está. El archivo índice guión bajo libros, señores, está protegido. Agregue la contraseña. Bueno, 1, 2, 3, 4. Aceptar. Y ahora sí, me permitió abrirlo. Ya, lo voy a cerrar. Archivo, abrir, equipo. Vamos a buscar acá semana 3, índice de libros. Perdón. Acá pues me lo permitió. Archivo abrir. Voy a colocar otro dato. Miren, la contraseña es incorrecta. Compruebe que la tecla Block Mayús está desactivada y que escribió correctamente la mayúscula y minúscula dentro del texto. Esto se debe, ¿verdad?, por si tal vez en algún momento utilice mayúsculas, minúsculas, letras, números, etc. Entonces no me permite el ingreso. Aceptar. Vuelvo otra vez. Índice. Abrir. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Igual. Sí. Hasta que escriba correctamente la contraseña me va a permitir, me va a dar el pase. De lo contrario, no. Aquí voy a estar luchando. Vea que no hay otro medio, ¿verdad? En que me diga, pues, sincronice al teléfono o deme una pregunta secreta o una pregunta de seguridad, etc. Aquí me va a tener índice. Vamos a poner el correcto. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Bien, ¿dudas o inquietudes? ¿Preguntas? Ahorita solamente estamos viendo la protección del libro, de la apertura. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? En el menú vista, perdón, en el menú revisar, al lado derecho tengo también la sección de cambios, ¿sí? Sección de cambios, proteger hoja, proteger libro, compartir libro, ¿verdad? Esto es, pues, si yo estoy conectada en una red, ¿sí? Es, para eso sirve. Si todos mis computadores están conectados en una red, yo puedo compartir este libro. En primer lugar, lo pego, ¿verdad?, en una carpeta donde todos mis colaboradores van a poder abrirlo, pero de aquí yo le configuro que va a ser compartido. Ok, entonces usted se fija, tengo proteger hoja, vamos a revisar proteger libro. Impide que otros usuarios realicen cambios en la estructura. Mover, eliminar,
color de etiqueta, cambiarles nombres, etc. Voy a hacer aquí en clic en proteger libro. Mire, ¿qué es lo que quiere proteger? Las estructuras, ventanas están inhibidas. Esto de ventanas, ¿verdad? En las versiones anteriores sí aparecía activo. No sé si a alguno de ustedes esta opción le aparece activo. ¿Ventanas? No. Gracias. Bien, entonces vamos a poner la contraseña. Le voy a poner 456. Aceptar. Vuelva. Confirme la contraseña. 456. Aceptar. Mire, pero yo no veo ningún cambio. Exacto. Así, aparentemente no hay ningún cambio. Me voy a la hoja de julio. Clic derecho. Mire. No puedo eliminar. No puedo cambiar nombre. No puedo mover. Color de etiqueta. Ocultar la hoja o mostrar. ¿Sí? Todas estas acciones que tienen que ver con las hojas de cálculo me las impiden. No puedo. No puedo hacerlas. ¿Por qué? Porque el libro está protegido. Y esas acciones están deshabilitadas porque pertenecen a hojas de cálculo. ¿Dudas o inquietudes? Voy a desproteger. 4, 5, 6. Aceptar. Muy bien, me voy a la hoja de agosto. Clic derecho. Ah, mire, ya se activar. Color de etiqueta. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Lisset, ¿preguntas? Isaías Santana. Lee una consulta. ¿Y en algún momento puede cambiarse la contraseña? Sí, claro que sí. Vea que tenemos todavía, está protegido el libro, perdón, todo el archivo está protegido, ¿verdad? Me voy a archivo, información, proteger libro. Por ejemplo, cifrar con contraseña. Aquí usted puede, lo que dijo la compañera, o cambiar la contraseña o modificar la contraseña. ¿Cuál era esta? 1, 2, 3, 4. ¿Puedo ponerle qué? Denise. Voy a poner mi nombre. Aceptar. Vuelva a confirmar la contraseña, ¿verdad? Ahora, en el caso de cambiar la contraseña, primero tengo que abrir el archivo con la contraseña antigua para poder realizar este proceso. Sí, aquí me lo está permitiendo porque el archivo, señores, está abierto. Por eso es que me lo está permitiendo. Ahora, si yo abro el archivo, no me acuerdo la contraseña, y quiero cambiarle la contraseña, pero no me deja pasar de este espacio, ahí sí, nos costaría pues recuperarla. Denise. Ahí se la cambié. ¿Responde a eso su pregunta? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, desprotegimos el libro. Vamos a revisar ahora, ¿verdad?, lo que es la protección de hoja. ¿Sí? Atentos. Hoja de cálculo en sí, ya con datos, con información. Impide que otros usuarios realicen cambios no deseados, limitando su capacidad de modificación. Por ejemplo, puede impedir que otros modifiquen celdas bloqueadas o realicen cambios de formato. Bien, me voy a ir acá a la hoja de enero. ¿Sí? Vamos a colocarle acá ventas, ingreso, total, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ponerle acá un valor, 100. Ingreso 50, vamos a poner acá otro valor, 25, ingreso 10, ¿sí? Y voy a hacer una pequeña fórmula. Igual, suma, una función, acá de suma.
Vamos a colocar otros datos. 30, 45. 50, 75. Vale. Tenemos acá. Aquí hay fórmula. Mira, hay una función. Voy a sacar aquí el promedio. ¿Verdad? Eso para que dejemos acá un par de funciones. Bien, voy a aplicarle acá esto. Un formato de tabla. Bueno, lo vamos a dejar así. Ok. Voy a proteger el contenido, ¿sí? La información que tenemos acá en esta hoja de cálculo. Y voy a seleccionar esta tablita. Hacemos un clic en la opción revisar. Y acá tengo proteger hoja. Me va a impedir que otros usuarios, ¿verdad?, hagan cambios, modifiquen mi tabla. Bien, proteger hoja. Pero antes voy a hacer lo siguiente, señores. Antes de protegerla, voy a indicarle acá, en el menú inicio, ya sea en alineación, número o fuente, la sección de proteger. Aquí, si yo hago clic en fuente, en alineación o en número, siempre me lleva directamente a la herramienta formato de celdas. Y aquí en formato de celdas, mire, proteger. Proteger. No se pueden bloquear u ocultar celdas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. No se pueden bloquear a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Yo necesito primero proteger la hoja para después, mire, bloquearla y ocultarla. Bloquearla y ocultarla. ¿Preguntas? Bien. Aceptar. Mire, por ahí, ¿qué hizo? No se ve ningún cambio. Exacto. Ahora sí, voy a proteger la hoja. Revisar. Proteger hoja. Permite a los usuarios de esta hoja que... Voy a poner acá una contraseña. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Aquí yo puedo activar... Puedo activar, dice, permite a los usuarios de esta hoja que aplique formato de celda, que aplique formato de columnas, que aplique, inserte filas, que inserte hipervínculos, que haga una tabla dinámica, etc. Aceptar. Ah, vuelva a escribir la contraseña. 1, 2, 3. Ah, sí, era 4. 1, 2, 3, 4. Mire, pero no se ve ningún cambio. Veamos. Me voy al menú inicio. Mire, para comenzar, toda esta parte que se refiere a formatos, alinear, color de fuente, está desactivada. Está desactivado. Todas las opciones del menú inicio, a menos de rellenar y borrar, ¿verdad? Están desactivadas. Veamos ahora. Mire. ¿Qué había acá en 150? La fórmula. La fórmula, ¿sí? La fórmula o la función, mire, ya no se ve. Acá también estaba la del promedio. Se veía aquí en la barra de fórmula. Se veía. Pero ya no está. No es que se haya desaparecido, sino que está oculta. ¿Ya? Si yo quiero clic derecho, mire, insertar, eliminar, formato de celdas tampoco me lo permite. Mire, aquí, si yo hago clic en estas esquinitas, tampoco me permite que yo me vaya a formato de celdas. Es decir, que otro usuario que venga y abra mi archivo y yo lo he protegido, no va a poder ver las fórmulas, las funciones que yo estoy utilizando en mi tabla de datos. No puede borrar, mire. Si yo hago clic, mire, en el valor de 100, suprimir,
Si yo selecciono acá este dato, suprimir, la celda o gráfico que intenta modificar está protegido. Para hacer cambios, haga clic en desproteger. Obligatoriamente me tengo que ir a la opción desproteger para poder desactivarlo. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Qué les parece la herramienta? Excelente, muy bonita, maravillosa. O sea, de aquí, aquí mire, este espacio está bloqueado. Ahora, si yo vengo a la celda F6, tampoco me permite escribir. ¿Sí? Aunque usted se vaya a otro espacio de la hoja de cálculo, mire, no me permite escribir. Hágalo usted ahí en su espacio. Aquí, ¿verdad? Nosotros seleccionamos todo esto. ¿Por qué seleccioné esto? Porque aquí hay una función, la función suma. Y si usted observa en la barra de fórmulas, ya no se visualiza. Gracias. No se visualiza. La fórmula o la función que yo haya utilizado no se visualiza tampoco acá. Ah, ok. Y para desbloquearla y para quitárselo, bueno, vamos a hacer el mismo proceso. Como yo soy yo la dueña de la contraseña, ¿verdad? Entonces yo lo puedo desbloquear. Entonces, me voy nuevamente a revisar, desproteger hoja. Desproteger. Vea que primero me aparecía proteger y ahora me aparece desproteger. ¿Qué contraseña utilicé? 1, 2, 3, 4. Ahora mire, aquí está ya, suma. Y ahora sí, ya me aparecen las fórmulas. Ahora sí, pues yo ya puedo escribir. Ahora sí, pues yo puedo borrar algún dato, si me lo permite, porque la hoja está desprotegida. Ya. Esto se da, se utiliza mucho, ¿verdad? Cuando lo que les mencionaba, cuando yo, como el principal, ¿verdad? De la oficina o el gerente, qué sé yo, dice, bueno, ese archivo lo vamos a compartir porque cada uno de los colaboradores va a trabajar en la hoja de ventas, en la hoja resumen, en la hoja planos, etcétera. Y pues no quiero que mi colaborador pues vaya a ver la información que yo tenga, que vea mis funciones, que vea mis resultados, ¿sí? O que modifique o que altere algún tipo de dato en la hoja, ¿verdad? Que yo estoy trabajando. O de igual manera, ¿verdad? No necesariamente se tiene que compartir el archivo, ¿verdad? Simplemente tal vez en el turno de la mañana hay un usuario en mi computadora y pues en el turno de la tarde llega otra persona y pues puede abrir mi archivo, puede revisar. Aparentemente solamente visualizaría los valores numéricos, pero ¿de dónde salieron esos datos? No, ¿por qué? Porque los he protegido. Con la idea de ocultar las fórmulas, celdas bloqueadas. Vea que en el menú inicio, mire, ya están activadas horas, la configuración de alineación, el formato de número y el formato de fuente. Ahora sí, si yo me voy a formato de celdas, proteger, aquí la puedo desactivar. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? ¿Estamos bien, Lilian? Acá estoy tratando de, sin hacer práctica, es un poquito más difícil. Sí, exacto. Sí, a mí en lo personal, ¿verdad? Bueno, cuando estamos en...
Cuando trabajo en este tipo de eventos, a mí sí, créanme que me gusta mucho que al otro lado, ¿verdad? Vayan a la par, ¿verdad? Trato la manera también de darles el espacio para que ustedes lo vayan haciendo, porque sí es bueno, ¿verdad? Si ustedes van probando y pues hay un mayor provecho, ¿sí? Es bastante bueno. Verifiquen, ¿verdad? La herramienta y vean pues la utilidad que esto tiene, ¿sí? Tres alternativas que hemos presentado, proteger libro, que en sí, ¿verdad? Protege las hojas de cálculo. No le permite, pues, borrar, eliminar, es decir, borra la estructura. Dentro de lo que es la estructura del libro, ¿verdad? Encierra el nombre de la etiqueta, el borrar una hoja de cálculo, el aplicarle un color, el copiar o mover hojas dentro de la misma estructura, ¿sí? A eso se refiere. Y aquí mismo, pues usted protege y al mismo tiempo desprotege, ¿sí? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta, señores, es la contraseña, ¿sí? Por eso que yo menciono e insisto, crear una listita de contraseña, ¿verdad? O un archivo en Word de las posibles contraseñas que yo puedo utilizar, ¿verdad? O tenerlo almacenado tal vez en mi correo electrónico, en alguna notita en línea, ¿verdad? Donde yo pues puedo acceder a esas contraseñas. Porque sí, una vez nosotros asignamos contraseña, ¿verdad? Y se nos olvida, está bien complicado el que se pueda pues recuperar. Luego, lo que es la protección del archivo al momento que damos la apertura. Aquí mismo, pues usted la puede eliminar. Cifrar con contraseña y vea que aquí mismo está también proteger hoja y proteger la estructura. Entonces, acá mismo yo puedo quitar la contraseña. Simplemente la borro, aceptar y vea que ya acá esta opción, pues se manifiesta ya en otro color, en otro tono. Solo hago clic en guardar si quiero cerrar el archivo y ahora disponer de abrirlo. Acá está, índice, abrir. ¿Ve? ¡Tarán! Ya no me pide contraseña. Ya no nos pide la contraseña. Ya pues me dejó pasar. Va, muy bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Solamente voy a corroborar una vez más. Creo que se me han quedado. Doris Elisa. Presente. Esmeralda. Díaz, presente. Esmeralda Díaz, perdón. Isaías Santana. Sí, ¿verdad? Lilian Flamenco, aquí está, ya la escuché, aquí gracias. estoy. Bien. Sonia, ahí está. Ok. Sí. Bien, no sé si hay alguna duda, señores. Traté la manera pues de complementar y reforzar la parte de los índices que se nos había quedado el día de ayer por lo de la validación de datos y pues la incorporación de la protección de libros, de hojas y de estructuras, ¿verdad? Que se alcanzó pues a trabajar, Graciela. Sí, quería preguntar si nombró mi nombre porque no estaba prestando atención porque también estoy en otra clase de otra asignatura. Ya, sí, la mencioné, ya le puse acá la asistencia. Ajá, todos están ahora. Bien, señores, muchas gracias por su atención, que tengan una feliz noche y pues Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Éxitos, hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Gracias, igual.